todas las cosas que vienen viendo que los pibes hacen, Orly junto a otros skaters armaron un Airbnb, que es una página muy conocida para conseguir alojamiento, con el fin de recibir extranjeros que quieran vivir la experiencia del skate en Cuba. Así que nos fuimos a la base de operaciones, la casa de uno de sus socios, Pepe, para ver cómo laburan. Yo soy religioso y practico la religión afrocubana. Ese altar que están ahí representa unas representaciones de mis espíritus. Ese es un espíritu gitano, como puede ver, tiene castañuela, tiene un vestimenta gitana, y este es un espíritu afrocubano. Un espíritu afrocubano. Se llama Francisca Siete Saya, esa negra que ustedes ven ahí. Está cargada espiritualmente. Y este es un espíritu gitano, español, de nuestro ancestro también. También tiene su nombre. Representa uno de mis espíritus, del cordón espiritual mío, como la negra Francisca Siete Saya. Tengo Francisco Siete Rayo también. Son espíritus míos de mi cordón espiritual, como lo es mi abuela, mi papá y todos mis seres queridos, ancestros míos que vienen que están en el más allá, que están en el mundo de la verdad. ¿Veis? ¿Okay? Una aquí y tres más arriba. Aquí vamos a hacer un bar y un salón de reunión. Reunión para reunirnos los patinadores, que van a estar aquí hospedados. Va a ser un salón de como un salón de huésped. Las tablas rotas las recortamos, las arreglamos, las ponemos en dependencia como vengan rotas. Y les muestro a las personas cómo es la vida de los patinetas aquí, qué es lo que podemos hacer con una patineta, que antes las botábamos, pero ahora las estamos reciclando y hacemos lo mismo con una silla, que cualquier cosa puede hacer con las tablas recicladas. Muchas cosas se puede hacer. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo. Y aprendo más y me va bien. Le enseño a la gente sobre cómo es la patineta aquí en mi país. Ahora vamos a hacer un copy. Vemos cómo se forma. Vamos a fundir un coping para las piscinas. No, aquí que hace en Estados Unidos, que él hace parte, que él hace esto igual. Y mucha gente, el Pepe mismo también. La primera construcción que hicimos ahí. A ver, vamos a hacer un... Yo lo dejo secar 24 horas. Después que lo deja de secar 24 horas exactas, lo saco de molde, porque bueno, también tenemos un solo molde. Y lo pongo a que coja un poco de aire y se seque normalmente. Lo dejo alrededor de una semana para que seque bien. Y después que está secado, una semana, lo pongo en el agua de 21 días a 21 días en el agua. Y queda ok. Es un poco pesado. Sí. Un poco pesado. Porque es una pieza. Muéstrame el coping, si quieres apoyarlo. ¿Cómo se ve la parte donde se desliza? Se ve aquí. Está bien liso, ¿eh? Bien liso. Porque el aceite no deja que pegue. ¿No ves? Cuando nosotros empezamos a construir, el profesor de nosotros, aparte de otras personas también que ayudaron, se llama Randy. Él es americano, él hace sus parques por allá con su equipo y fue el que nos dijo cómo eran más o menos las cosas. Esto es así, para hacer la rampa más fuerte necesitan tanto de arena, tanto de cemento. Y ahora ellos vienen el 28 y queremos seguir construyendo en el DIY. Estas son sobras de tablas partidas, como vean que están allá. Que antes nosotros las botábamos, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es como reciclando y aprovechando cada parte de estas patinetas partidas ya, ¿no? Como por ejemplo para hacer candelabros. Se puede hacer de todo. Con esto hacemos abridores de botellas.
y muchas cosas. ¿Qué? Cualquier cosa se puede hacer con la madera. Esta es la bolsa. Donde ponemos la almendra y hacemos. Pero primero tenemos que pegar esto. Son 7 plywood. Entonces, esto hay que hacerlo como en tiempo rápido, 8 minutos. Para que no se seque, para que no se seque la goma. 8 minutos. ¿Cuántas capas son? 7. ¿Lo normal? Sí, son 7, pero estos son penny. Normalmente en las grandes son 5 capas verticales y 2 horizontales para que quede más fuerte como sale. La primera es largo, la segunda es largo, la tercera es corta, es decir, las rayas estas de la madera. La cuarta es larga y la quinta es como horizontal y lo demás vertical. Son 2 horizontales y lo demás vertical. ¿Y qué tipo de goma es esa? Acetato. Cola de madera. Una cola especial de madera. Bueno, ya terminé de echarle la goma a todas las capas estas y ahora voy a poner esto aquí. Aquí me siento como el molde de lo que voy a hacer después. Una vez terminado esto, tú lo marcas aquí y lo picas. Pero ahora vamos a meterlo en la bolsa. ¿Esta técnica la tomaron de la misma persona que hace los full copies los días igual? No, eso. Simplemente buscamos y en internet ahí cómo se podía hacer patineta, formas de hacerlo y salió esto. Y como no tenemos la prensa. Para ir aprendiendo ya cómo es que se hace. Empezamos a hacerla de esta forma, pero ya el objetivo es hacer una prensa hidráulica que sea mejor, más fuerte, que sea mejor, la prensa más duro. Ya cogió la forma. Y después de 10 minutos tenemos que sacarle más aire de nuevo. Nosotros el plywood lo compramos en Estados Unidos, lo traemos, pero en este momento no tenemos, solo tenemos estos chiquitos que son para penny, pero ya pronto vamos a tener los grandes para hacer las tablas grandes, que son las que me gusta hacer a mí. Yo estoy pidiendo a Lendy que dibuje algo para cortarlo y hacerle su abridor de botella. Not a good fish. Pescado. It's delicious. Super cool. Super cool. Oh, that's a fish. Yeah. Sí. Pescado. Terminado. Salud. Salud. Thank you.
like my man YG. When the fool try to play me with them up, then I'm squeezed. You must be crazy, kid, man, I never did. Forever wild in this, I live up in the bridge. Just sit scared. Cop that.